De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpié el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, que Guapueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Excelente experiencia, he conocido a excelentes personas como Iván Soca, una fotógrafa española, Ela, que trajo un trabajo perfecto de mujeres. Bueno, aquí estamos con la exposición Mujeres, que si habéis leído en el texto, nace de una indignación más en la vida, al ir a ver una exposición sobre la retaguardia en la Guerra Civil Española, y encontrarme con que de 150 fotografías, solamente en 11 aparecen mujeres. Aparecen, que no quiere decir que sean protagonistas ni nada de esto. En la Guerra Civil Española las mujeres tuvieron un papel importantísimo, no solamente en el frente, que estuvieron, sino también en la retaguardia, en cantidad de tareas imprescindibles para poder desarrollar adelante una lucha que intentó defender un sistema legítimo que fue sublevado por los franceses.
Bueno, mira, el tema es que a Pilar Zumel, que es la presidenta de la Asociación Cultural de Mayá, que ha participado en otras romerías de mayo, le mandaron la convocatoria del primer Festival Internacional de Fotografía Autodidacta de Holguín dentro de las romerías y cuya temática era la situación social de la mujer. Pilar, cuando leyó ese correo, automáticamente dijo, esto es para Ela. Me lo remitió y me dijo, consíguelo, que es para ti. Entonces yo efectivamente, cuando leí la convocatoria, escribí y dije, este festival es para mí. Y entonces les conté que yo trabajaba el tema de la situación de la mujer, mis fotografías de la mujer, y que me haría muchísima ilusión participar en el festival. Y me contestaron que eran la persona que estaba esperando. Y entonces, bueno, pues que sí, que por supuesto, y que si podía traer la exposición para la muestra colateral. Bueno, yo me sentí, ¡buf! Andaba pegando botes por todos lados, contándoselo a todo el mundo, alucinada, con muchísimo miedo. Bueno, porque a mí me propusieron dar un taller y entonces, bueno, con mucho miedo. Y al final lo afronté, dije, mira, tienes que tirar para adelante, una oportunidad como esta no la vas a tener, poder llevar tus fotos y llevarlas por allí y moverlas y que las vea Cuba, país que adoro, por cierto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí dije, allá tengo que estar y aquí estoy. Que esta mujer se llama Teresa y vive en la calle. Estamos grabando en vivo, ¿no? Sí, 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 y en directo. Bueno, también estoy muy contenta porque de las obras presentadas al concurso han sido seleccionadas dos de las mías, ¿no? Una es Rosa y Azul. Rosa y Azul es la que yo considero mi mejor foto de mi último viaje a La Habana, que fue en diciembre del 2011, es decir, hace 4 días, como quien dice. Y es una foto hecha en el Callejón Hamel. Ella estaba tendiendo allí la ropa y yo estaba allí para verla y fotografiarla. Es una foto que me gusta mucho. Y luego la otra, que se llama La Colada del Sábado, es en Madrid, está hecha desde la terraza del Centro de Arte Reina Sofía, que enfrente tiene esa corrala, que es una forma de vivienda que hay antigua, que queda todavía alguna en Madrid, y esas dos mujeres estaban allí tendiendo su ropa también, en La Colada del Sábado, era un sábado. Bueno, a ver, la fotografía y yo tenemos relación desde pequeñita. Mi papá, al cual perdí muy pronto, hacía fotos, continuamente fotos de la familia, no solamente en los cumpleaños, sino en las situaciones normales, cuando estábamos en el baño, estábamos jugando y estas cosas, ¿no? Entonces, en mi vida siempre ha habido una cámara grabando algo, o sea, fotografiando algo, ¿no? Mi primera cámara yo creo que la tuve en los 12, 13 años, una Kodak Instamatic, y hacía fotos a mis amigos y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo con cámara no me recuerdo sin cámara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre he tenido alguna cámara y siempre he hecho muchas fotos. Yo sé, modestia aparte, que tengo un buen ojo, una buena mirada, ¿no? Que también ha contribuido a eso el trabajo del que yo realizo, porque yo no vivo de esto, no soy profesional ni nada de esto. Yo soy encuestadora. Llevo 30 años siendo encuestadora, llamando puertas, callejeando y haciendo encuestas. Entonces, claro, cuando tú estás todo el día en la calle durante tanto tiempo, tú ves mucho, mucho de lo que hay, ¿no? Y eso te educa un poco la vista. De ahí mi relación con la fotografía, ¿no? Luego, en el año 2007, en un aniversario importante, mis 50 años, hice un fiestón. Y a mis amistades y personas queridas que vinieron al fiestón, como yo hago colección de brujas, les dije, no vayáis a venir cada uno con una brujita en la mano, o sea, no, os juntáis y me regaláis una cámara, que ya está bien, que aparque mi queridísima Ricoh de medio formato, por supuesto, analógica y tal. Y bueno, de ahí nació mi cámara, que no está aquí la pobre, porque mi nietastro la dio un manotazo, me la tiró al suelo y me la jorobó. Entonces está la sustituta, que también me da muy buen resultado. De ahí nació esa cámara y claro, esa cámara empezó a dar una calidad que no tenía con la otra, ¿no? Y luego, algo muy importante para mí, mis amigas mujeres, que me estimularon y me animaron a que empezara con mi primera exposición. Y a partir de ahí, pues la vorágine lanzada y lo que ya he contado de dónde nace esta, ¿no? Mis queridas mujeres y mi chico. O sea, mi chico es una fuente de estímulo, José, que es cubano, por cierto. Es una fuente de estímulo continua y me apoya muchísimo, ¿no? Pero la que me metió en esta vorágine fue mi amiga Begoña y la que me permitió venir aquí, mi amiga Pilar.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpié el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, que Guapeto voy para Mayarí. Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, que Cueto voy para Mayarí. Sin tener nada planeado respecto a dónde iba a presentar el performance o con quién iba a presentar el performance, paro aquí con un artista de la calidad de Ela y sus fotografías que hablan de género y donde yo puedo manifestar mi tendencia espiritual, mi pensamiento, y puedo unir y relacionar el tema de Ela, de la fotografía de Ela, con el performance que se presenta. ¿Qué supone para mí el festival? No tengo palabras, o sea, no tengo palabras. Yo no me podía imaginar estar en un sitio aquí, así, rodeada de tantísima obra de arte como hay por todo el bien repartida, sentirme que formo parte de ese proyecto, de ese tal. Es que no tengo palabras para definir, o sea, estoy encantadísima, emocionadísima, ilusionadísima y dispuesta a repetir, por supuesto. Creo que hay que hacer un segundo. Hay que hacer un segundo. Thank you.
fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Porque estamos en un lugar muy especial de La Habana, la Casa del Alba, que tiene este... No, no voy a cantar nada. Tiene un proyecto, un espacio muy especial que se llama Mujeres del Alba. Dentro, bueno, también está dentro de un proyecto que se llama Todas Contracorriente por la visibilidad integral de la mujer. Ya saben que una de las maneras de violentar a las mujeres es precisamente invisibilizarlas. Por lo tanto, en este espacio siempre serán bienvenidas las mujeres, artistas. Estamos aquí súper felices y estoy muy nerviosa porque hay muchas personalidades del lado de allá que nos complace mucho que nos acompañen esta tarde en una exposición única de una gran mujer. Aquí tenemos a Ela. Un aplauso para ella. Ela R. que ella no solo es una mujer a contracorriente, creo que acá hay un cable que tiene problemas, sino que es una mujer que ha sabido tender puentes entre los artistas de su país y el nuestro. Por lo tanto, un espacio para ella dentro de Cuba siempre va a ser, siempre va a existir. Por eso queríamos que, bueno, hablara por esta exposición también María Mederos, que es de la dirección del Ministerio de Cultura. Y por aquí, por favor, de los programas culturales. Hace solo unos días apareció la noticia de una mujer que se lanzaba de su balcón a la calle cuando llegaban los encargados del desalojo de su vivienda en una localidad española. Nos llegaban así los ecos de las huellas del salvaje neoliberalismo económico que ejerce violencia contra la especie humana, pero de forma brutal hacia las mujeres de todo el mundo. Esta imagen asiaga, de signo contrario a la que ofrecen los grandes medios como modelo de mujer europea, competente, liberada, moderna, esbelta, próspera, desenfadada, ágil, elegante, entre otras cualidades, ha estado durante días moviendo la acción y el entorno de las mujeres que ella retrata en su obra y nos traslada hasta La Habana. Esta mirada nos muestra la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres españolas que con toda intencionalidad están alejadas como propuesta de los medios de comunicación porque ni su modelo ni sus ideas acompañan al posmodernismo en la legitimación de la economía liberal de estos tiempos. En esta cotidianeidad se muestra la violencia sutil donde ellas a veces no cuentan ni en las estadísticas, la seguridad social no ayuda a satisfacer sus verdaderos problemas, desempeñan los trabajos peor remunerados y aún así estas fotos nos enseñan los espacios de resistencia que ellas han sabido construir desde el día a día. Cada foto, a la vez que única, constituye un testimonio de existencia en sí misma. La que decide insinuar que aplasta, lo hace. La que tiene que apuntar un espacio propio construido, lo logra. La que tiene que hablarnos del tormento del mercado informal, nos lo muestra. En fin, la utilización estricta de la luz, el color, la sombra y la profundidad por parte del artista hace que la línea esencial del mensaje humano no se pierda en ninguna de las fotografías.
Agradecemos a ella que nos traslade a Cuba, mediante su arte, este pedazo de su tierra y a la vez estas imágenes de uno de los principales recursos con que cuenta su país, la mujer enérgica, reflexiva y a la vez reposada en los disímiles momentos de su cotidianeidad. Todas ellas hoy están en las calles, multiplicadas, reclamando su derecho a la vida. Muchas gracias. Hablar en nombre del otro director, Raico Reinaldo Cuenca Villegas, que tiene un poquitico así de miedo escénico. Y yo tengo un poquito más, yo tengo terror, pero ahí vamos. El PhotoFest es el Festival Internacional de Fotografía Autodidacta, tuvo su primera edición en las pasadas romerías de mayo, en Holguín, del 2 al 6, y contamos con la presencia, tuvimos el placer de contar con ella, que además de participar y alcanzar el segundo lugar en este evento internacional, pues mujeres pasó por Holguín, y eso es algo que es necesario mencionarlo acá. La convocatoria del PhotoFest para la segunda edición en el 2013, en la misma fecha del 2 al 6, está acá en la mesa, disponible para todas las personas. La primera edición fue dedicada a la fotografía documental, a las condiciones sociales de la mujer en la actualidad. Y la segunda va a estar dedicada a la niñez y a la adolescencia en el mundo. Voy a leer algo aquí para que no se me olvide ningún nombre. Y es que este es el resultado del esfuerzo de muchas personas y por eso queremos agradecer a algunos de ellas. En primer lugar, agradecerle a Dios por llenar nuestros corazones de fe y amor por todo lo que hemos hecho. Agradecer a nuestras familias, en especial a nuestras madres, Mirurgia Gutiérrez y Ana Villegas, porque han sido una fuerza muy grande de inspiración y apoyo para nosotros. Agradecer a la Dirección de Cultura, Alicay, en Holguín, a la Casa del Alba, por supuesto, a Ela Rabasco, a su esposo y su compañero José, a Pilar Sumel, a Vladimir, a Nadia, a Gonzalo Vidal, a Regla, a María Mederos, Roche, a su equipo, a Raúl. En fin, me disculpan si se me queda alguien, pero nosotros de verdad le agradecemos a todos, porque esto es un sueño hecho realidad. Gracias, de verdad. Pues si esto es un sueño hecho realidad para ti, imagínate para mí. A ver, unas cositas rápidas. Mi relación con la fotografía viene desde que era chiquitica. Comentaba antes que mi padre hacía fotos a toda la familia desde pequeña y yo creo que eso ha sido importantísimo para mí porque me ha marcado recuperar la imagen de alguien que perdí muy pronto, pues tenerlo en la fotografía, ¿no? Pero he convivido con esa fotografía que no es solamente la de un festejo, sino la fotografía cotidiana, ¿no? Mi trabajo, yo soy encuestadora, ando por la calle, llevo 30 años siendo encuestadora, llamando puertas y estoy todo el día por la calle, con lo cual eso también te da una forma de ver la vida que te rodea, que no es la misma que percibes cuando vas en un metro, en un carro o en una guagua, ¿no? Yo creo que esas cosas combinadas hacen que yo tenga una mirada determinada en mi fotografía, ¿no? Yo empiezo esta vorágine fotográfica a raíz de una amiga, mi queridísima amiga Bego Vega, que es la que me mete en esta vorágine, a la que no le podré agradecer nunca suficientemente lo que me ha enseñado, lo que me ha apoyado, lo que me estimula y el empujón que me pega para todas estas historias. Yo le dije, Bego, tú vas a estar conmigo allá donde yo vaya, con la fotografía tú estás. Y ella está hoy presente aquí, ¿no? Otro agradecimiento a otra persona importantísima en mi vida y en esta vorágine, José, que está ahí apoyando y animando y peleando y cabreándose y cabreándome y tal, pero ahí está siempre y siempre con su guitarra al lado de mis fotos y de mí. Y luego empieza la retahíla de agradecimientos. A ver, en abril de este año, Pilar Zumel, presidenta de la Asociación Cultural Yemayá, El Mar en Madrid, me reenvía un correo que recibe del PhotoFest de Holguín y me lo reenvía y me dice, Ela, esto es para ti. Yo leo el correo y digo, esto es para mí. Festival de Fotografía Autodidacta, yo soy autodidacta y temática la mujer. Bueno, qué deciros. Yo les escribo y les digo, este festival es para mí, o sea, lo habéis hecho especial para mí y yo quiero estar ahí. Ellos me contestan y me proponen que participe en el festival, en los talleres y que yo les había hablado de mi muestra y que llevara la muestra. Bueno, allá me vengo yo, me lío la manta a la cabeza, me vengo en mayo y me traigo a mis niñas en mi caja, pasando por los aeropuertos.
Bueno, el festival fue una maravilla, fue una experiencia para mí increíble. Ya el hecho de estar en Cuba, en una parte de Cuba, con mis fotos, participando en un festival de fotografía, conociendo una gente maravillosa y encantadora, bueno, ya menciona unos cuantos, Miroslava, Raico, Blado, Nadia, Gonzalo que está por ahí, Iván Soca, Raúl Martínez, bueno, yo qué sé, se me quedan tal. Por supuesto, estuvo conmigo mi queridísima, no sé dónde anda escondida, mi queridísima Regla, que se vino conmigo, que allá nos fuimos las dos a batallar. Y a raíz de ahí nace, bueno, yo dono la exposición al Fotofest, o sea, esta exposición, que sepáis que no es mía, ya no es mía, forma parte de Cuba y forma parte del Fotofest, es del Fotofest. Y a raíz de ahí a Regla se le ocurre, hoy hablando con Iván, pues igual la Casa del Alba, se empiezan a unir todos los hilos, a poner la cosa en marcha, yo conozco a Roschi y a Josué este verano en Madrid, tal, 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 bueno, y acabamos aquí. Quiero decir que cuando yo empiezo con el tema de la fotografía, lo que menos me podía esperar, lo que menos me podía imaginar es que mis fotos y mis mujeres y yo estuviéramos inaugurando una exposición en mi queridísima Cuba y en mi queridísima Habana. O sea, eso yo no me lo podía imaginar. Entonces, solo decir que estoy agradecidísima a toda la gente que ha participado, todos los que he dicho, más Rochi, la Casa del Alba, Karen, Ana desde su enfermedad que también ha estado pendiente, Bessie, Mai, bueno, no sé, se me olvidará muchísima gente. Agradecidísima a toda la gente que ha hecho esto posible, a María por esas palabras. Bueno, niña, te has salido, tía, te has pasado. Y bueno, que me encanta ver gente que estoy viendo aquí que hace muchísimos años que no veía. Yo dije, no, yo aquí mando correo y tiro de la agenda de teléfonos que tengo desde hace muchísimos años de la solidaridad y aquí busco ya todo bicho. Entonces, vamos, tengo compañeros y compañeras que hacía muchísimo que no veía y que me encanta que estén aquí. Entonces, nada, agradeceros a todas y a todos vuestra presencia, vuestra asistencia, que disfrutéis de mis niñas. Ahí hay un librito para poner lo que os parezca poner. Ahí está un papelito para que os llevéis de recuerdo y ahí está la convocatoria del segundo Fotofest que os recomiendo que participéis.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guapeto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guapeto voy para Mayarí. Yo soy la estatua del Caballero de París. Y el Caballero de París decía: es lógico que sea popular. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me mira. Yo soy una leyenda que camina, la tradición sagrada que recorre las calles. Yo soy no un hombre, sino un dios. Un dios que persigue la paz entre los humanos y la guerra entre los guerreros. Los que me critican me ofenden y hasta me desprecian. Ellos no saben ni sabrán nunca qué hay en el fondo de mi corazón. Esos fariseos
no sospechan la gloria infinita, la pasión profunda que uno experimenta cuando dice: yo soy el caballero de París, yo soy el rey del mundo, porque el mundo está a mis pies. No me mire los zapatos sucios, míreme la acera, mire la tierra, mire el pavimento, todo está debajo de mí. Arriba el cielo, de donde procedo y a donde iré a pedirle cuentas a esos filisteos que han entrado por sorpresa. Mi nombre es... Thank you.